de Costa Rica y Panamá sobre la problemática que viven los indígenas nobles. Por eso se hace en colaboración con autores de otros países. Son los micrófonos tratados de Costa Rica, de acuerdo con la Unión para ver qué les parece. Se llama Máxima Camina con cada pie en el mundo. Una mano invisible que dice calladamente la culpa triste de los mundos rodantes. Alguien a quien no comprendo, demasiado corazón de luz, la canción es fuerte. Soy un único de sobre las aguas. Llevo siglos bajando de la montaña verdes y de la tierra que no tenía fronteras, nunca las hubo, hasta que ellos las inventaron y trajeron el dominio. No soy mundo, solo soy un buen espíritu, como tanto más, que habla con los suyas cerca de las piedras sagradas, como me llaman. Llevo siglos siendo, desde antes de que los nobles se enfrentaran a ellos, los que venían con espadas, cruces, espejos y sed de poder. Pero los nobles callaron, guerreros valientes llamando con el saliente. Hoy, transcurro como corriente de brisa en ese otro mundo que me resulta extraño y ciudad de llama. Es la oscuridad de la desconexión con todo lo que importa. Aquí, todos caminan ciegos del mundo de lo invisible y de sí mismos. Este no es mi lugar. Está lejano, muy lejano de nuestras montañas. Me vine tan desolado que con los pies de su vestido por lo que soñé, Máxima. Es celeste como su vestido, del que se escabullen y se siembren como raíces suaves sobre la acera, dos pies descalzos, igual que los pies de todas las mujeres nobles que no conocen cárceles. También el color del barroco, como toda la creación, como toda la belleza, como toda la vida que cabe en sus pensamientos cultivos. Cabe mucha vida porque era también en los años y los pensamientos y el saber de todos sus ancestros y de todos nosotros, los espíritus que acompañamos a su pueblo de artistas y guerreros y muchas, muchas, muchas guerreras, 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 Máxima. No importa si le cree en mí, si ha cerrado los ojos para escuchar el llamado de la caracola durante el trunco, o si es devota de Mamá Tata, el credo de Mamá Chin. En cualquier caso, todos los nobles saben y ven que hay un mundo invisible en la naturaleza, en la montaña y en la vida, y que ahí estamos los que somos del siempre, los que creamos, transformamos, destruimos, protegemos y ayudamos. Y por eso voy con ella. La acompaño en el tránsito por este espacio gris y dormido en el que está atrapada y a quien pertenece. Aquí nadie me descubre, y ahí la tomó. El mundo invisible y ancestral, hemos llegado a este otro mundo inalienable. Ciudad de Llano.